La próxima expositora es Magdalena Claro. Ella es directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y su investigación se centra en cultura, inclusión digital, habilidades digitales y educación. Ha sido parte de diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales vinculados con los usos y nuevas formas de aprender de las nuevas generaciones de estudiantes y con los desafíos educativos que trae aparejada la sociedad digital. Bienvenida, Magdalena. Junto con felicitar todas las exposiciones anteriores, muy interesante la diversidad de perspectivas que tiene este espacio. Yo quiero comentarles que quisiera referirme muy brevemente a la alfabetización digital integral como una perspectiva también a este tema que tiene que ver con entender que el espacio digital es un entorno ya, no son algunas herramientas que estamos utilizando, sino que son parte de la vida y del entorno donde crecen las nuevas generaciones. Y desde esa perspectiva, es una perspectiva que comparte, y desde ahí voy a hablar, el modelo del Kids Online, que es un estudio que ha sido liderado por el London School of Economics, pero que también ya está a nivel global. Y hemos participado varios países de América Latina en los últimos años, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile, y Uruguay también. También República Dominicana tiene datos. Y lo interesante de este modelo y de este estudio es que aborda lo digital de esta forma integral, donde se mira qué es lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes en términos de los riesgos y oportunidades de los usos que hacen de las tecnologías digitales. Y también otro marco que quisiera compartir en esto tiene que ver con la Observación General 25 emitida por el Comité de Derechos del Niño, que ayuda también a los estados a entender los pasos que son necesarios para hacer valer los derechos de los niños y las niñas en el entorno digital. Ayuda a entender cómo el entorno digital también puede ser un entorno donde estemos transgrediendo los derechos o no estemos garantizando los derechos de los niños y las niñas. Entonces, por eso la invitación a mirar esto efectivamente como parte del mundo, como parte de la vida híbrida de las nuevas generaciones. Y desde ahí la investigación aporta también mirando los riesgos y también factores protectores que podemos mirar. Entonces quería compartir muy brevemente algunos datos sobre Chile, que de una reciente aplicación de este estudio, el año 2022, y que nosotros habíamos aplicado el 2016 también. Entonces nos da una mirada un poco de cómo va moviéndose esto en el tiempo. En términos muy generales, voy a compartir primero que el acceso, por ejemplo, en términos de la edad, del primer celular, se adelantó en 2 años. En el 2016, el promedio de edad del primer celular eran los 11 años y el 2022 eran 8,9 años, o sea, 9 años. Entonces, eso también nos indica que a edad cada vez más temprana, las niñas y los niños están teniendo acceso a este mundo digital, independiente que sabemos que ese acceso es desigual. Entonces, también supimos en este 2022 que la brecha se mantiene y la brecha, por ejemplo, en términos de acceder a un dispositivo para estudiar que fuera propio, esa brecha se mantiene en términos socioeconómicos. Entonces, si bien hay más acceso al celular, pero no necesariamente para estudiar, y eso tuvo impacto, como varias han comentado, en la pandemia. Ahora, también esto, hay una mirada también, si bien este es un mundo que puede generar ciertos riesgos, ciertos desafíos en términos de experiencias negativas, también hay aquí experiencias que son positivas y que cuando decimos que hay una brecha y por qué es preocupante, es porque hay oportunidades acá, que varias de ustedes también han mencionado, en términos de poder participar en el mundo de hoy, poder sacar la voz,
poder también entretenerse, socializar, etc. Y vemos que la mayoría, en estos datos de Chile, es que la mayoría de los niños y las niñas están socializando en este entorno, se están entreteniendo, también están desarrollando prácticas de estudio, por ejemplo, informales, o sea, también de aprendizaje informal y también de estudio, que de alguna forma generan de forma espontánea entre compañeros y compañeras. Y también vemos que a medida que aumenta la edad, es más las actividades en las que se participa. Y ahí empiezan a aparecer actividades más creativas y de participación, discusión en grupos, etc. Entonces eso también es algo que va marcando un poco esta idea de la autonomía progresiva que alguna de ustedes mencionaba. Ahora, en términos de las brechas o las diferencias de género, una cuestión interesante es que las plataformas que se utilizan se marca una diferencia, donde las niñas y adolescentes usan más TikTok e Instagram, por ejemplo, es decir, son plataformas más de socialización, y los niños y adolescentes más de videojuegos y videos en general. Y entonces esto también va determinando experiencias negativas, porque sabemos también por este estudio que mientras más se usa o mientras más participamos y participan los niños y las niñas, más experiencias también negativas y más probabilidad evidentemente de exponerse a ciertos riesgos. Entonces también vemos que en este aumento de acceso con los años ha aumentado la incidencia de experiencias negativas en Chile desde el 2016 al 2022 en 16% en quienes indican haberse tenido una experiencia que les hizo sentir mal y también un 15% más las que reportan haber recibido un trato ofensivo o desagradable en internet, que es la manera como pregunta el Kids Online. Sin embargo, no hay diferencias de género respecto de mayor incidencia. A pesar de que no hay mayor, no hay diferencias significativas de género, sí vemos que la vía a través de la cual se recibe este trato ofensivo es distinta, o por lo menos es mayoritaria, digamos en términos de porcentaje, es mayor unas en mujeres y otras en los hombres. Entonces vemos que coincidente con este mayor uso de las plataformas vinculadas a la socialización, TikTok, Instagram, YouTube, las mujeres reportan más trato ofensivo o desagradable a través de esa vía, mientras los hombres más en juegos en internet. Y aquí otro dato más interesante también, cuando uno empieza a profundizar, ve que las niñas reportan un trato ofensivo o desagradable más de parte de sus amigos o amigas, que los hombres que son más de desconocidos, en términos, esto no es que no haya, digamos, esto es la tendencia. Entonces lo que vemos es que la plataforma a través de la cual están participando y socializando, las nuevas generaciones de alguna forma marcan experiencias distintas y es muy relevante que podamos acompañar de forma diferenciada esos procesos y en el caso hoy día que estamos hablando de las niñas, entendamos dónde están participando más y cuáles son los eventuales riesgos que pueden haber ahí y la vulneración de derechos que se pueden producir. También entonces, y aquí es donde quiero entrar el tema de la alfabetización y del rol de la escuela, de la educación, es que cuando también se les pregunta a quiénes acuden cuando se han sentido mal, en general los niños y las niñas indican mucho más a los familiares y amigos, sobre todo a los amigos y amigas, y en mucho menor medida, la mitad menos, a sus profesores o profesoras y también a las áreas de convivencia, quienes están encargados del ámbito más socioemocional en la escuela. Y eso sin duda es un dato preocupante porque sabemos que muchos de estos fenómenos se dan entre compañeros y compañeras o también las oportunidades de hacer un uso positivo de las tecnologías digitales pasa por la educación digital y por la formación que puedan recibir desde la escuela. Muchas veces los padres y las madres tienen poca experiencia respecto de lo que puede pasar en internet y deber a la escuela, la política pública, el Estado cumplir un rol. Y esto se complementa finalmente con otro dato que quisiera destacar, y es que cuando se les pregunta a los niños y las niñas en qué tipo de mediación hacen sus profesores y profesoras en internet respecto de sus
actividades en Internet tienden a reportar mayor mediación en actividades cognitivas, es decir, en buscar información en Internet, por ejemplo, para hacer tareas escolares, y mucho menos para hablar de cuestiones que los hayan hecho sentir mal también. Entonces, lo que estamos viendo es que si bien, y esto también indican los datos en Chile, si bien hay mayor mediación de parte de los profesores y profesoras respecto de los usos que hacen de las tecnologías las nuevas generaciones, esto se está dando mucho más en lo cognitivo y no tanto en lo socioemocional. Y como varias de ustedes también lo han planteado, y como un poco volviendo al origen de lo que les decía de la perspectiva integral respecto de lo digital, los niños y las niñas están creciendo en este entorno. Y cuando solamente estamos mediando lo cognitivo, desde la educación sin duda está quedando un gran aspecto fuera y estamos dejando a los niños y las niñas solas en este entorno respecto de sus experiencias socioemocionales, tanto positivas como negativas, y por lo tanto el llamado de alguna forma, y con esto ya voy cerrando porque estoy en el tiempo, es a pensar y de alguna forma capacitar a los docentes, a las docentes, a los directivos escolares también, respecto de cómo acompañar a los niños y las niñas de forma integral, cómo también hacernos cargo de un acompañamiento socioemocional, de un desarrollo integral en este entorno, y ir desarrollando herramientas tanto a nivel curricular como también de las áreas encargadas de lo socioemocional en las escuelas. Eso, y ahí estoy en el tiempo. Muchas gracias. 1, 2, 3. Wow. Wow.